Hola, hoy voy a hacer un salmón al cava. Hacía muchísimos años que no disfrutaba con este plato. Además, esta receta siempre que la he dado a la familia o a las amigas han tenido mucho éxito. Me acuerdo de mi cuñada Mari del pueblo, que tenía un bar en aquella época y le di la receta ahora como 30 años. Y me acuerdo que pescadores que le llevaban los salmones y bueno, un éxito increíble porque está muy buena y es una receta súper fácil. Tenemos aquí cebolla picada, que la voy a pochar. La podéis picar con el robot o la podéis picar a mano o con la picadora. Y luego la vamos a pochar. Luego tengo un buen lomo de salmón. Mejor hacer este plato con lomo de salmón. Tengo nata, ¿eh? Y luego tengo un cava. Así que venga, vamos a ello. Vengo a la sartén porque sé que muchas no tenéis el robot. Pero bueno, esto se hace en el robot perfectamente. Eso, sofreír la cebolla, ¿eh? Y cuando esté un poquito ya pochadita, transparente, que está ya casi lista, ¿lo veis? Pues entonces añadiré la nata y luego añadiré un poquito de caldo de pescado, se me había olvidado, un poquito de fumé que tengáis por ahí o un brick, y luego ya el cava, ¿eh? Yo lo que hago es que lo trituro todo, cuando está bien la salsita bien hecha, lo trituro todo para que la salsa esté muy finita. Se la echo encima del salmón y lo meto un poquito al horno, ¿eh? Pero vamos a ello poco a poco. La cebolla ya empezaba a dorarse, entonces en este momento ya he echado la nata, un brick de esos pequeños, y vamos a dejar que reduzca un poquito, ¿eh? Antes de echar el fumé y el cava. Ya he echado el fumé, un vasito de los de agua, y ahora dejo que reduzca un poquito. Ahora, 2 minutos, ¿eh? Que ya lo he echado. Y vamos a echar un vasito de los de agua de cava. Y seguimos dejando que reduzca para que no sepa alcohol. Y luego ya lo trituramos para echarlo encima del lomo de salmón, que metemos un poquito al horno. Estoy cociendo unas patatas, rodajitas, que luego las meteré al horno con el pescado. Y os quiero hacer un comentario: si no tenéis un fumé de caldo de pescado o no tenéis ningún brick y tenéis un caldo de pollo, pues no os cortéis en hacer este plato porque también queda muy bueno. Nunca hay que dejar de hacer un plato porque te falte un ingrediente en lo posible, pero siempre que no te falte el ingrediente principal. Pero por cositas así, bueno, pues siempre hay una regla. Acabo de echarle un poco de hierbas finas provenzales, que no le va nada mal y además siempre enriquece el plato. Aquí vamos a ver si reduce un poquito más la salsa. Luego la meteré en el robot. Esto mismo lo podéis hacer en el robot. Lo ponéis en el 2 o en el 3 a 100, que se caliente y se vaya espesando. Y las que no, pues en sartén, como lo estoy haciendo yo ahora. Yo lo que pasa es que vosotras, las que no tenéis robot, lo hacéis con la batidora y yo, como tengo el robot, pues lo voy a pasar al robot para dejar la salsa más fina y a echarla sobre el salmón. Bueno, ahora lo que voy a hacer es marcar el salmón. Voy a marcar por un lado y por el otro, antes de meterlo al lomo con la salsa. Es un lomo muy grueso, con lo que va a costar un poquito que se pase al horno, ¿eh? Pero hay que tener cuidado que no quede muy seco tampoco, o sea que ojito con el tiempo. Vamos a graduarlo y lo digo. Ya está, preparadas las patatas con el salmón y la salsa. Ahora el horno lo tengo a 180 con el gratinador puesto. Vamos a mirar el tiempo que le doy y os lo cuento. Plato terminado. Salmón, ya veis qué pintaza. Así que ahora solo queda comerlo y disfrutarlo. Espero que os animéis a hacer este plato que ya veis que es súper fácil. Y además, si que tenéis invitados, pues bueno, quedáis como unas reinas o como unos reyes. Venga, chao, adiós.